Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel Cambio Climático, experiencias inspiradoras sobre el cambio climático y las tecnologías limpias. Les saluda Joan Ríos de parte del equipo de comunicaciones de la Fundación EPM y también representando hoy el Museo del Agua EPM, un programa de la Fundación EPM. Hoy en este espacio, entonces, en la tarde, queremos conversar un poquito con varias organizaciones sobre cuál ha sido su experiencia adoptando tecnologías limpias, ayudando a mitigar un poco esos efectos negativos del cambio climático, porque además quiero abrirles a ellos que están aquí escuchando, que ya las vamos a ver, que de pronto las tecnologías limpias parecieran estar de moda, parecieran que están de moda. Ojalá, digamos, que no sea una alternativa que se adopta por obligación, sino que además las empresas lo han ido adoptando porque saben la importancia de ayudar a mitigar esos efectos negativos y, por supuesto, ayudar al medio ambiente. Entonces, antes de eso, yo les quiero contar que el Museo del Agua EPM, a través de este ciclo académico, pretende, digamos, que también un poco enseñarles a ustedes sobre ciencia, sobre industria, sobre esos aspectos de la vida que nos ayudan, digamos, a tener un mundo mejor. Pero para que se antojen un poquito, les quiero contar que el Museo del Agua ya abrió sus puertas, ya estamos operando para toda la ciudad, estamos operando de martes a domingo, pero si ustedes de pronto están buscando qué hacer con sus hijos este fin de semana de puente, recuerden esto que queda en Medellín, pues aquí les voy a dejar un video para que se antojen un poquito de ir al Museo del Agua EP. Ahí teníamos entonces al Museo del Agua EPM, son 9 salas interactivas llenas de magia, de sonrisas y también de mucho conocimiento. Pero entonces ahora sí vamos a empezar con este panel para compartir esas experiencias inspiradoras sobre el cambio climático. Y yo voy a empezar entonces saludando a nuestros invitados. Yo voy a saludar en este momento de primera mano a Lina Parra, que ella viene de parte del Metro de Medellín. Por aquí la tenemos. Lina, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Mucho calor, Medellín. Sí, bastante, bastante calorcito, muy rico. Bueno, eso está muy bien. Seguimos entonces con Carlos Yepes, que él es de Expo Solar. Carlos, ¿cómo vas? Hola, Johan, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme pues a este programa de discusión hoy con el Museo del Agua, un sitio yo creo que de indiscutible visita para todos los habitantes de Medellín y todos sus y toda la gente que nos visita la ciudad. O sea que los felicito por el programa y por la labor tan importante que realizan en el museo. Muchas gracias, Carlos. Y por último, entonces, vamos a saludar a Janet Martínez, que ella nos acompaña desde Plaza Mayor. Janet, ¿cómo vas? Muy bien. Buenas tardes, Joan, Lina y Carlos. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos compartir esas buenas prácticas administrativas. Y bueno, aquí estamos atentas a poder que este espacio sea el más apropiado y el más ameno. Muy bien, bueno, muchas gracias entonces a los tres por participar.
Yo quiero que entonces que empecemos escuchando esa experiencia inspiradora del Metro de Medellín, pero antes de ir entonces con Lina, vamos a ver este pequeñito video para que entremos de una vez en sabor de este conversatorio y ojo, vayan anotando sus preguntas porque vamos a irlas compartiendo aquí con los invitados para de pronto aclarar esas dudas que tenemos sobre cambio climático y tecnologías limpias. Ahí teníamos, Lina, entonces ese video tan maravilloso. Yo quiero que entonces empecemos con tu exposición y nos cuentes un poquito cómo el Metro de Medellín ha logrado ayudar a mitigar ese efecto negativo del cambio climático. Entonces te dejo por aquí con esta presentación y ya nos vemos entonces en un momento. Listo, claro que sí, muchas gracias. Pues nosotros a partir de un desafío que teníamos en el Metro de Medellín con respecto a las tensiones que se nos estaban presentando en la catenaria, encontramos una nueva forma de almacenar esa energía que producía los trenes en el momento en que estaban frenando. El proyecto entonces empezó con su nombre Sistema de Compensación en Corriente Directa para Aprovechamiento de Frenado Regenerativo basado en ultracapacitores, pero está más conocida como proyecto como UltraCaps o ultracapacitores. Seguimos, por favor, para la siguiente. Entonces, a partir de ese desafío, veíamos que el consumo que tenían los trenes, el 90% era para la tracción, el 10% era para la iluminación, para la ventilación, y teníamos también un porcentaje muy bueno de frenado, que lo que hacía era que cuando el tren está frenando, genera energía, pero esa energía se quemaba en calor. Entonces, esa energía que generamos la estábamos perdiendo. Si no había otro tren que en esa misma sección eléctrica estuviera también arrancando. Simplemente entonces lo que hacíamos era que se calentaban algunos componentes, se calentábamos un poquitico, digamos, que la atmósfera que nos rodea. Seguimos, por favor. En esta siguiente imagen, entonces, el primer desafío era cómo vamos a almacenar esa energía, de qué forma lo vamos a hacer, cuál era la más eficiente. Teníamos baterías, teníamos otros sistemas, pero lo mejor y lo más conveniente fueron los ultracapacitores, que ellos pueden almacenar, digámoslo así, de un batacazo, el frenado de un tren y lo pueden almacenar. Y bueno, ¿qué hacíamos con lo que almacenábamos? Seguimos a la siguiente. Lo que almacenábamos, bueno, ya la idea no era dejarlo ahí, entreguémoselo a otro tren que está arrancando. Entonces, en vez de tener un consumo mayor, lo que hacemos es reducir el consumo a partir de esa tecnología que son los ultracapacitores que nos entregan toda esta energía a través de lo que almacenamos. Seguimos, por favor. Bueno, para la ubicación de este proyecto, lo que nosotros identificamos es que teníamos diferentes estaciones. Como ustedes lo conocen, tenemos en la línea A y en la línea B, tenemos diferentes estaciones a lo largo de todo el Valle de la Aburrá. Entonces, identificamos cuál era la falencia, dónde teníamos la falencia en esa tensión. Porque la catenaria, si bien saben que está alimentada a 1500 voltios, puede tener un margen superior y uno inferior. No puede bajar más de 1050 y no puede subir más de 1850. ¿Qué hacemos entonces? Lo que nos ayuda a los ultracapacitores es limitar ese voltaje. Pasamos a la siguiente. Ese voltaje se ve limitado en la franja donde se ve rojo. Son esos pelitos que de alguna forma vamos cortando con los ultracapacitores y lo vamos almacenando para mejorar la tensión y mantener el mismo nivel de tensión en toda la catenaria. Pasamos a la siguiente. En esta también, entonces, por debajo teníamos algunos inconvenientes de bajones de tensiones que nos afectaban también en algunas veces la operación. Lo que hacen los ultracapacitores es llenar esos huequitos y cortar esos pelitos que teníamos de tensión
y tener esa energía para otro tren que esté arrancando, en vez de causar ya un problema, lo estamos es mejorando y consumiendo lo que generamos. Pasamos, por favor. Siguiente, porfa. Bueno, aquí estamos haciendo las pruebas. Finalmente lo ubicamos en la estación Niquía, que es lo que llamamos nosotros la cola del sistema. Es la última estación que está al norte y donde teníamos alguna deficiencia en temas de tensiones. Aquí estábamos haciendo las pruebas con la Universidad Pontificia Bolivariana, quienes fueron también nuestros aliados para el desarrollo de este proyecto. Les cuento que este sistema de ultracapacitores, orgullosamente estamos en patente, ya estamos a la espera pues que nos llegue, pero ya es un sistema que está aprobado, que está en Niquía y que nos está generando ahorros. Pasamos a la siguiente. En la imagen anterior estábamos viendo dos gabinetes, que era el gabinete de control y el gabinete de potencia, digámoslo de alguna forma que era el cerebro. Y ya este es el gabinete donde están los ultracapacitores. Ese es el sistema donde se almacena la energía. Y pasamos, creo que ya es la última. Nosotros tenemos un sistema que es en el puesto control, en el puesto central de control, que es donde monitoreamos toda la energía del sistema metro. Entonces ahí también nosotros creamos una plantilla especial para monitorear nuestro sistema y que sea de forma remota, como podamos estar monitoreando y mirando si se nos está llenando, si se nos está bajando, cómo está el nivel de tensión. Y aquí podemos tener algunas alarmas que nos pueden dar, digamos, las alertas para ir y controlar si nos toca desplazarnos hasta la subestación, ya que no está fuera de, no hay nadie pues que lo esté operando. Y en la última, esta es la última, es como la mejor en la que ya se presenta todos los beneficios del sistema, es en unas poquitas horas que estemos cargándola, si empezamos desde las 6 y 40, hasta las 6 y 45 de la mañana desde que inicia el metro, podemos cargar un carro pequeño como un Twizy, luego nos vamos a ir adelantando hasta poder llegar a cargar, en 18 horas podemos llegar a cargar hasta un bus eléctrico, como ustedes lo conocen en el sistema metro, como un bus padrón. Este otro beneficio que tiene es que tenemos un ahorro en carbono por día aproximadamente como si tuviéramos 3 árboles en un año. O lo igualamos al efecto que tienen 900 árboles. Bueno, esto era lo que yo les quería contar. Este es el sistema de ultracapacitores que tenemos en el Metro de Medellín y que estamos muy orgullosos de presentárselos. Qué bueno, Lina, muy interesante además esa comparación con los árboles, porque creo que de pronto muchos montamos en el metro y digamos que consumimos ese medio de transporte y sabemos que de pronto le estamos aportando al medio ambiente, pero no lo habíamos, o por lo menos yo no lo había comparado así, ¿cierto? Porque ya uno se siente incluso parte del cambio, como que más uno lo utiliza, ¿cierto? Puede que en este momento, por los términos de la pandemia y de pronto por un poco el distanciamiento social, mucha gente esté prefiriendo utilizar otros medios. Sin embargo, utilizar también, digamos que medios de transporte masivos, básicamente también está ayudando precisamente al medio ambiente y además que hay que ser como que conscientes en algo, y es que si bien estamos viviendo un momento coyuntural pues por medio del coronavirus, también puede y es posible que se nos avecine una crisis ecológica grande, ¿cierto? Por el uso de, por ejemplo, desechables en todo momento y también, pues, incluso por el uso excesivo de pronto transporte privado, entre otras cosas, pero por eso podemos conversar un momentico ahorita. Yo entonces le doy en ese momento paso a Janet. Janet está por acá, ¿cierto? Y acá estoy. Bueno, por aquí, Janet, parece que a la cámara se le van algunos momentos. Janet aquí tiene su presentación. Entonces, Lina, ahorita conversamos otro ratico y Janet, yo te dejo entonces con tu presentación. Igual ahí la vamos a ir viendo a ti en momentos y a tu presentación entonces en todo momento. Ahí entonces te la dejo. Intentando que la cámara funcione. Bueno, entonces, como te decía ahorita, para nosotros es muy importante contarles nuestra experiencia desde Plaza Mayor, en lo que hemos trabajado en la primera fase de nuestro proyecto de energía fotovoltaica.
Antes de contarles el avance que tenemos a la fecha, contextualizarlos un poco. Plaza Mayor es el principal centro de eventos de Medellín, de carácter nacional e internacional, pero más que un centro de eventos, es un eje de desarrollo económico de ciudad. Es por eso que hoy Plaza Mayor tenemos más de 70.000 metros cuadrados, lo que corresponde a 5 pabellones, 21 salón de exposiciones y con más de 500 eventos al año. O sea, estamos hablando de un tráfico alrededor de 1.500.000 personas. ¿Por qué lo quiero contextualizar? Porque, como ustedes podrán imaginarse, el consumo de energía para la operación de nuestro negocio es muy alto y es por eso que Plaza Mayor empezó a trabajar con un aliado muy importante para nosotros, que hoy es EPM, en el proyecto de energía, de cómo bajar un poquito ese consumo de energía en nuestro quehacer diario, pero que eso se viera representado más que en recursos económicos, también en esa responsabilidad que tiene hoy la empresa en el medio y el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, desde este año, desde el febrero, podemos pasar la diapositiva, por favor. Desde febrero se instaló la primera fase, porque ese es un proyecto que lo tenemos contemplado en dos fases. En febrero instalamos la primera fase de nuestro gran proyecto, o que lo llamamos la primera etapa, o hito 1, y en esa se instalaron 504 paneles solares. Les cuento que este fue un proceso que nos costó un poquito identificar por el peso de los paneles, las cubiertas nuestras de los techos, de los 5 pabellones, como les decía, más caja de madera, porque no teníamos estas cubiertas no estaban adecuadas en nivel constructivo para soportar este peso pues, de 504 paneles. Por lo tanto, inicialmente se pensó en instalarlos en la superficie del techo de caja de madera. No, técnicamente no se pudo por el peso y terminamos instalándolos en el techo, en la cubierta de la Torre Norte, que es donde están ubicados hoy la zona de restaurantes de Plaza Mayor. Entonces, con un área de 920 metros cuadrados, se instalaron los 504 paneles. ¿Qué les podemos contar? Que para nosotros es un proyecto muy importante, porque como lo vemos acá en la presentación, no solo tiene una representación económica, que para nosotros, pues además también es importantísima, y mucho más este año, que es un año de pandemia, donde nuestro sector de los eventos es el sector hoy que más afectado de la economía y que vemos una recuperación a corto plazo. Entonces, para nosotros hoy, tener un proyecto que represente un ahorro de 82.559.000.000 a la fecha, de verdad que económicamente ha sido muy, muy importante. Pero además, también es importante resaltar que estamos contribuyendo al ahorro de la emisión de gases, de gas carbón. Entonces, hoy podemos decir que tenemos un ahorro de 67.24 toneladas. Esto, digamos que para Plaza Mayor es un aporte muy importante a la sostenibilidad ambiental de la ciudad, a la recuperación del medio ambiente. Para nosotros el medio ambiente es nuestro gran escenario y lo cuidamos usando racionalmente los recursos para mantenernos en equilibrio. Entonces, este proyecto ha sido muy importante para Plaza Mayor, por lo tanto, ya hoy estamos trabajando en la segunda etapa, la cual estamos ya implementando todo el proyecto y se va a hacer en el pabellón amarillo. No sé si ustedes se contextualizan, el pabellón amarillo es el año 2019 se hizo
la segunda etapa y la repotenciación de este pabellón. Por lo tanto, esa nueva etapa nos permite poder instalar en esa cubierta alrededor de 600 nuevos paneles. Entonces, de verdad que con eso estamos contribuyendo muchísimo al mejoramiento del cambio climático. Es una responsabilidad social y ambiental que tenemos hoy desde Plaza Mayor, y le vamos a seguir apostando a todas estas energías que podemos trabajar y que además generan demasiado ahorro económico también para nuestra empresa hoy que tenemos un flujo de caja un poquito golpeado. Muy bien, Janet, muchas gracias por esa exposición tan interesante sobre Plaza Mayor. Yo creo que ahorita vamos a conversar también un poco, y es porque Plaza Mayor ha sido uno de esos, digamos, organizaciones, ese centro de convenciones que ha adoptado, por ejemplo, este tipo de energías, y de pronto ir pensando qué ha detenido a otras organizaciones para dar ese paso, ¿cierto?, para dar esa transición energética a esta, que es un tipo de energía que por supuesto es más económico y ayuda al medio ambiente. Entonces ya volvemos también con Janet y vamos a saludar por aquí a Carlos Yepes de Exposolar. Carlos, ¿nos escuchas y nos ves? Claro que sí, Johanna, acá estamos. Listo, entonces Carlos, cuéntanos un poquito de ti y de esa labor que hace Exposolar un poco frente a estas energías limpias. Bueno, no, antes que nada felicitar a mis dos compañeras pues de panel, sobre todo al metro con ese novedoso sistema de capacitores que han instalado en el metro, muy novedoso, entre otras cosas. Me alegra que lo estén patentando y que desde Medellín podamos revolucionar el avance más grande que va a tener la humanidad y que necesita, que es realmente el transporte masivo. Realmente es el sistema como funcionan también los vehículos eléctricos, y es que en el frenado pues se va recuperando todo ese tipo de energía. Los vehículos eléctricos lo autoconsumen ellos mismos, acá se está acumulando de una forma muy eficiente a través de los capacitores. Entonces, felicitaciones al metro, es una novedad para mí ese desarrollo tecnológico, y felicitaciones obviamente también a Plaza Mayor, que es nuestro recinto ferial, por haber tomado la decisión de incursionar en el mundo de las energías renovables. Yo de Exposolar, ¿qué tengo para contarles? A ver, la historia realmente es larga. Exposolar es una marca registrada realmente de una institución educativa que se llama Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental, o sea que somos una institución desde el año 2012 dedicada a programas de formación ambiental. Para el año 2014 nos dimos a la tarea de construir o de desarrollar la bioconstrucción más sostenible que pudiera haber en el país. Era como nuestra meta, lo cual se logró. Desarrollamos una casa digna de 140 metros cuadrados, cuya parte estructural era la guadua como soporte, es conocida como el acero vegetal. El cerramiento estaba hecho en botellas de PET vacías, no llenas como acostumbramos llenar las botellas, sino totalmente vacías, como la desecha el consumidor. Luego se revoca y nadie se daría cuenta que está en una casa hecha realmente con botellas. Y por último, la cubierta está diseñada con cajas de Tetra Pak procesada. El Tetra Pak son las cajitas estas de tutti frutti, de ron, de aguardiente, de leche, etcétera, que se procesa y genera un material que se conoce como polialuminio. Son tejas casi que infinitas, son muy duraderas. Ese fue el desarrollo que hicimos en esa vivienda, y una vez se culminó, pues había que dotarla, había que aprovisionarla de energía, y ahí llegó una gran pregunta: no podemos usar energía convencional contaminante, tenemos que recurrir a las energías renovables, y optamos por la energía solar. Como les dije anteriormente, estoy hablando del año 2014, en su momento no existía realmente una empresa en Colombia que pudiera dotar de esa energía a nuestro gran desarrollo sostenible, y eso nos llevó a investigar bastante qué estaba pasando en Colombia con las energías renovables, porque ya en Latinoamérica, en Chile, estaba en todo su furor. Habían proyectos bastante grandes desarrollados en el desierto, México también, Brasil, etcétera, y en Colombia realmente no teníamos nada.
Esa investigación nos llevó a que había un vacío realmente en el país y incursionamos inmediatamente como institución educativa que somos a realizar unos cursos de capacitación y como no teníamos personal muy formado en Colombia, trajimos una institución educativa de Estados Unidos y otra de México y dimos unos cursos bastante interesantes. Con esos cursos nos dimos cuenta que si bien es cierto no había nada realmente muy desarrollado y lo costoso que era en el 2014 montar un sistema, lo que nos permitió fue descubrir que también había mucha empresa y con las ganas de crear industria solar en el país, industria de energías renovables, pero que no encontraban tampoco la forma de iniciar. Casualmente, en ese año surge también una ley de incentivos del país, del gobierno, que es la ley 1715 de 2014, que empieza a estimular y a generar unos incentivos para las empresas que optaran por implementar energías renovables en sus procesos productivos, ¿cierto? Esos incentivos eran indispensables por lo costoso que era en su momento implementar un sistema. Después de que hicimos varios cursos, surge la idea de crear un congreso nacional, un congreso ya de mucha envergadura, con invitados a nivel internacional, y ese gran congreso empezamos a hacer una convocatoria y encontramos ya que también había una coyuntura de muchas empresas europeas que estaban llegando al país debido a que en Europa le estaban poniendo un impuesto al sol. Una cosa pues que suena realmente absurda y ridícula, pero que pasó ya en la humanidad, y es que en España le pusieron un impuesto al sol y eso hizo que todas las empresas que trabajaban en energía solar se convirtieran en inviables. Entonces esas empresas migraron hacia todos los países latinoamericanos, muchas de ellas aterrizaron en Colombia, y esa coyuntura nos dio la posibilidad que en vez de organizar un congreso, realmente organizáramos, era una gran feria, una muestra comercial, precisamente en Plaza Mayor, donde tenemos a Janet hoy, y fue una feria realmente asustadora, una feria asombrosa, que nadie lo esperaba, que surge en el 2017, con 130 expositores, de los cuales el 45% o un poco más de índole internacional que venían a precisamente ayudar a crecer este sector. Es ahí donde surge Exposolar Colombia. Entonces nosotros, a diferencia de mis dos colegas que están en el panel, no tenemos una infraestructura física grande donde implementemos los sistemas, sino que nos dedicamos precisamente a impulsar, a fomentar y a estimular el desarrollo sostenible a partir de las energías renovables. Es importante pues que la gente conozca que la mayor concentración de CO2 que se genera en la atmósfera es producto del uso o de la generación de energía, o sea, es lo que más contribuye al acabar el planeta. Entonces, por eso es importante que empecemos a entender qué es esto que estamos viviendo, que es una transición en la que se encuentra el país. Estamos todavía en pañales, estamos iniciando, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Nuestra matriz energética tiene apenas un 0.5% de componente en energías renovables, pero gracias a Exposolar estamos logrando que muchas empresas se empiecen a contagiar, empiecen a mostrar ese interés para implementar energías renovables. Pues afortunadamente tenemos una feria muy, muy, muy exitosa. Este año se hizo de forma virtual con una rueda de negocios que no la habíamos logrado nunca, y yo creo que una feria presencial difícilmente lo ha logrado, y es que tuvimos alrededor de 3.700 citas en rueda de negocios con 17 países involucrados. ¿Por qué hago esta cita? Porque si hubo 3.700 citas en rueda de negocios, quiere decir que el sector industrial y comercial del país está mostrando su interés en migrar hacia las energías renovables. Ese es el aporte que nosotros hacemos. Y desde Exposolar estamos aportando algo más, y es que dictamos unos cursos de capacitación para formar estos técnicos e ingenieros electricistas con énfasis en energía solar, ¿cierto?
Entonces, que es indispensable porque realmente no existen instituciones educativas, exceptuando el SENA, que puedan capacitar personas para que se desempeñen en esta labor de la energía solar. Ese es nuestro gran aporte y, bueno, aquí estamos dispuestos para responder algunas preguntas acerca de cómo está el estado de, o cómo se está moviendo la energía solar en Colombia, lo que las personas que están conectadas ahora pues quieran preguntar. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Yo aquí entonces voy a invitar nuevamente a Lina y a Janet que nos acompañan por acá, pero antes de iniciar como este pequeño ya conversatorio, les vamos a leer unos comentarios que tenemos de las personas que nos están viendo. Por aquí entonces Luisa Fernanda Escobar Toro nos dice, qué interesante, no conocía esta buena práctica del metro, excelente iniciativa. Ahí Lina, pues ahí tenemos más felicitaciones sí. Para el metro. John Hernández nos dice, Lina Parra, felicitaciones al Metro de Medellín por esa iniciativa. Yo creo que sí, es como merecedora de todos esos aplausos. Duvier Gómez nos dice, súper interesante identificar y reconocer estas iniciativas en nuestra ciudad. Y también Ana Isabel Sierra nos dice, muy interesante que las empresas, en la medida de sus posibilidades técnicas y financieras, por supuesto, puedan implementar tecnologías limpias, el bolsillo lo agradecerá y el medio ambiente también. Así es. Bueno, resulta que también entonces en este momento tenemos a una persona de EPM, de nuestra casa matriz, que también nos va a contar un poco sobre cuál es el aporte entonces que le hace EPM también a la ciudad frente al cambio climático y también pues a estas tecnologías limpias. Saludamos entonces a Hermán Pineda. Hermán, ¿cómo vas? ¿Nos ves? Sí, cómo no. Hola, ¿cómo están? Qué pena pues el retraso, pero no estaba como programado yo para esta reunión, sino que los compañeros tuvieron como alguna dificultad y pues entonces aquí entramos. ¿Cómo están? Hermán, muy, muy bien. Aquí entonces queremos un poco que nos cuentes y que les cuentes pues a todas las personas que nos ven en este momento, cómo EPM adopta esas tecnologías limpias, que un poco son tecnologías nuevas para muchas personas, cómo las adopta, digamos, cómo ha logrado EPM mitigar efectos negativos ambientales a través de la adopción de estas energías. Bueno, yo les cuento. Entonces, digamos que básicamente estamos hablando del proyecto Distrito Térmico, del Distrito Térmico La Tujarra. El Distrito Térmico La Tujarra, digamos, fue una iniciativa que empezamos a trabajar desde el 2012, la pusimos en operación en el 2016, llevamos cinco años de operación. El Distrito Térmico es el primer distrito de Latinoamérica que se hizo pues aquí en como un sistema de distribución de enfriamiento urbano, digamos, extramural, porque pueden haber, digamos, universidades o proyectos privados que lo tengan para o privado, pero aquí en Latinoamérica, como distrito térmico que atendiera a varios usuarios, no había. Entonces, lo primero que hay que resaltar es que es el primer distrito, pues, que se hizo en Latinoamérica, y producto de eso, pues, digamos, que ha sido visitado y, digamos, que es un distrito que es bonito. Ustedes no sé si han notado que incluso el colombiano cada que saca o a artículos de PM, pues saca la foto del distrito porque realmente quedó bonito. Digamos que el distrito térmico realmente se concibió como una apuesta de ciudad, ¿cierto? No. ¿Y por qué es una apuesta de ciudad? Porque, digamos, la zona donde queda ubicado está contemplada para una transformación urbana y, digamos, que se quería que el distrito fuera la primera piedra de cambio. Entonces, con el distrito que teníamos presente nosotros, que íbamos a contribuir ya específicamente, pues, y desde el punto de vista ambiental, pues íbamos a disminuir en un 30% las sustancias, ese es el distrito que ustedes ven ahí, las sustancias agotadoras de 30% de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Tenemos un 25 a 30% de ahorro de energía eléctrica entre un sistema convencional y el distrito térmico. Tenemos una disminución del 100% de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, porque resulta que el distrito térmico, digamos que yo le, para que lo entiendan así, digamos que hay 5 o 6 usuarios que tienen cada uno su nevera, y esas neveras las tienen con unos refrigerantes que, digamos, era un R11 que afectan la capa de ozono. Entonces, esas 5 neveras, digamos, dejan de funcionar y se cambian por una centralizada, y esa refrigeración centralizada ya nosotros ya la hacemos con amoníaco, que es una sustancia natural.
Entonces, por eso, en ese orden de ideas, nosotros decimos que tenemos una disminución del 100% de sustancias agotadoras de la capa de ozono. El cliente ve más o menos, percibe entre un 10 y un 20% de ahorro entre una solución convencional y la conexión al distrito térmico. Digamos que si tienen unos ahorros operativos, los clientes de nosotros, digamos, en los lugares que tenían sus equipos, los han reemplazado por, digamos, eran unas casas de máquinas oscuras, llenas de grasa. Hoy en día son unos espacios limpios, incluso les cuento que la gobernación lo adecuó muy bonito, hicieron una oficina, un salón ahí, un salón para guardar una oficina de mantenimiento, y donde estaban las torres pusieron una especie de matera grande, y hoy en día se utiliza, pues hasta antes de la pandemia se utilizaba como un comedor, digamos, los empleados, las imágenes dentro del cambio de cambiar una casa de máquinas por unos espacios tan agradables. ¿Qué más les cuento? El distrito térmico tiene una capacidad de 3.600. Este año ya tenemos la capacidad copada. El edificio de empresas públicas va a quedar ahorita en diciembre, queda conectado al distrito térmico. Y tenemos, digamos, varios proyectos de la zona en camino. Plato, Plaza Mayor, etcétera. Incluso se va a conectar, se pasa a la conexión del distrito térmico. Digamos que también es un proyecto que se hizo como una demostración y aprendizaje, y lo más importante es cómo son esas apuestas de innovación y de innovación que PM le imprime pues a sus negocios. Digamos que fuimos los primeros, los pioneros, y en este momento el distrito térmico es un referente a nivel internacional. Hermán, muy interesante, muchas gracias. Aquí entonces doy nuevamente paso a Lina, a Janet y a Carlos, que ya en un momento va a estar con nosotros. Y de hecho, Hermán me hacía acordar una campaña hace poco que veía, y era justo ahora por este tiempo del Día de los Niños, del Día de los Brujitos, que hay electrodomésticos vampiro, pues que es como electrodomésticos que jalan y jalan y jalan, y que realmente uno a veces ni sabe, ¿cierto? Pero un poco la pregunta que les quiero hacer esto primero, y es, estas energías limpias, digamos que se crean en un tono, o más bien como para crear sostenibilidad, ¿cierto? Esa palabra de sostenibilidad. Pero esa palabra de sostenibilidad un poco significa satisfacer necesidades sin comprometer, digamos, la disponibilidad de recursos naturales futuras, ¿cierto? ¿Cómo entonces uno logra desde sus frentes, desde sus iniciativas, desde el Metro, desde Expo Solar, desde Plaza Mayor y desde PM, logra un poco concientizar a las personas de esa sostenibilidad, de saber que tenemos que satisfacer necesidades, por supuesto, porque todos la tenemos, pero cómo hacer para que esos recursos naturales y sobre todo la energía, ¿cierto?, logre, digamos, conservarse y logre ser, digamos, generada de una manera responsable? Yo creo que, Lina, ¿qué podemos decir de parte del Metro? Está silenciada, Lina. Listo. Nosotros de parte del Metro lo que siempre miramos o evaluamos en los proyectos son esos tres aspectos de sostenibilidad, que sería el ambiental, el social y el financiero. Si hay un balance entre ellos, estamos ya buscando una sostenibilidad. Ya bien sabemos que el Metro es una empresa muy social. Nosotros tenemos las bibliometros. Digamos que también los metrocables de alguna forma son del tipo social. Y entonces todo lo que nosotros hacemos y evaluamos siempre es enfocado. Entonces todo lo que planteamos desde energías renovables, que nosotros también, por ejemplo, ya estamos finalizando la instalación de algunos paneles solares en la sede administrativa y en otras estaciones del Metro Cable, siempre nos enfocamos en que tengamos una equidad entre esos tres aspectos. Es básicamente lo que nosotros siempre estamos como apuntando, que haya un equilibrio. De hecho, aquí vamos a ver un poco esos paneles. Un poquito, cuéntanos, Lina, estamos viendo en pantalla estos paneles que el Metro tiene. ¿En qué estaciones es específicamente? Bueno, esos están en la línea H y en la línea M. Esos paneles, lo que nosotros instalamos ahí, básicamente son 10 kilovatios picos instalados, que son para alimentar algunas cargas o el 20% de las cargas que tenemos en las subestaciones, de cada una de las estaciones, que es la iluminación, torniquetes, algunos equipos de cómputo, ¿cierto?
que nos sirve también para minimizar el impacto ambiental. Muy bien, desde Exposolar, que también entiendo que además de ser una plataforma expositiva muy grande para este tipo de, un poco de negocios, por llamarlo de alguna forma, de actividades, también yo sé que ustedes tienen una labor de un poco enseñarles un poco también a la gente, a las empresas, cómo se hace y cuál es la importancia. Entonces, ¿cómo ha sido ese camino, Carlos, un poco de ese ámbito social precisamente desde Exposolar? Pero nosotros como institución educativa y como evento ferial a nivel internacional, lo que buscamos es cambiar un poquito el concepto y buscar que e introducir el concepto de prosumidor, o sea, que ya no somos consumidores pasivos del sistema energético, sino que ya tenemos la capacidad de entender cómo se genera las posibilidades que hay para generar energía eléctrica y cuál es la que yo voy a utilizar, cuándo la voy a utilizar y cuál va a ser mi proveedor, ¿cierto? Entonces, ya no tengo que supeditar solamente pues como a un operador de red para que me venda esa energía, sino que yo puedo escoger precisamente quién es esa empresa que me va a vender la energía y obviamente yo voy a escoger el que está generando energía limpia. Claramente, pues EPM, que está acompañando a ustedes, que son parte de EPM, la fundación, es una empresa que ha incursionado fuerte. Muchas veces la gente por fuera cree que EPM es un enemigo de las energías renovables y es todo lo contrario. Tiene una nueva dependencia que es de nuevos negocios, que lo que se trata es de precisamente proporcionarle esa energía renovable a las empresas que lo requieran, ¿cierto? Entonces, es lo que nosotros buscamos, de que todos entendamos que somos partícipes de esta problemática, pero también de la solución. O sea, que la solución no viene solamente por parte del Estado. El Estado hará lo suyo. En este momento lo ha hecho a partir de la generación de la ley 1715, que reglamenta el uso de la energía renovable y la estimula con unos incentivos tributarios. Pero entender de que también es el empresario el que debe entender, no solamente de ese concepto económico, ese triple balance, como menciona el metro, pues de sino simplemente por convicción de que debemos de aportarle al medio ambiente, que debemos de ser conscientes. Bueno, afortunadamente los precios hoy en día han bajado, entonces ese dilema económico ya no existe, ya no es tanto, ya no es la brecha, no existe tanto entre energías convencionales y energías renovables. Ya las energías renovables en muchas ocasiones son más baratas que las convencionales, pero entender de que es por convicción que la empresa debe hacer esa transición y que esa convicción tiene que ser parte del patrimonio empresarial. Y lo mismo pasa con el ciudadano de a pie, es entender que nosotros también somos ya prosumidores, que podemos elegir, como decía anteriormente, ese proveedor, pero que además también podemos implementar en pequeñas escalas también sistemas sostenibles, ¿cierto? Cuando las fincas tenemos, por ejemplo, el sistema de iluminación, todos son lámparas LED con sistemas solares, o las cámaras de vigilancia, o las linternas, etcétera. Entonces, yo creo que todos jugamos un rol importante. También hay mucha gente que dentro de la ciudad en estos momentos es consciente de eso y está instalando sistemas solares sobre techos o viviendas a nivel urbano, que cada vez se ve crecer mucho más de esto. Entonces, la labor de nosotros es precisamente mostrar la factibilidad, mostrar inclusive que a nivel empresarial no se requiere una gran inversión, porque las empresas realmente lo que hacen es financiar a través de un modelo cualquiera, que no necesariamente son los bancos, pero hay algunos bancos que ya tienen modelos financieros para implementar sistemas de energía solar, y esos sistemas se pagan realmente con el ahorro. O sea que el empresario no va a requerir, no va a comprometer recursos propios. Esa es más que toda la labor de nosotros en Exposolar, mostrar esa opción tan bondadosa que tienen los sistemas, de que ellos se pagan por sí solitos. Muy bien, Carlos. Y ahí de hecho voy un poco también con EPM, que ya Germán nos contaba un poquito del distrito térmico, pero EPM digamos que también tiene una línea un poco para ayudar o estrategia más bien para ayudar la no utilización de esos combustibles fósiles que son tan comunes, el diésel, la gasolina, por ejemplo, sino más bien utilizar, por ejemplo, movilidad eléctrica.
y además que la empresa también ha determinado cierto tipo de ayudas, por llamarlo de alguna manera, para hacerle más fácil la adquisición de este tipo de cosas a la ciudadanía. Entonces, Germán, vos desde EPM, además del distrito térmico, digamos que prestas de servicios tan importantes, también, ¿cómo puede, digamos, que vincularse la gente o más bien qué iniciativas ha encaminado EPM para que los ciudadanos de a pie del común puedan acceder a este tipo de cambio energético, por llamarlo de alguna manera? Germán, está silenciado. Eso. Bueno, no, en ese caso sí me van a disculpar, pero no tengo pues los datos ni el conocimiento pues profundo sobre lo que estás preguntando, sobre el tema pues del cambio de la movilidad eléctrica. Entonces, pecaría de pronto por ser impreciso. Y no quisiera hacerlo porque, pues, digamos que yo soy de la unidad Planeación Gas y no estaba preparado para esta charla. El distrito sí, con mucho gusto, pues, porque lo conozco bien, pero entonces con el tema de movilidad eléctrica sí me disculpo, pues, con el tema. E incluso una de esas cosas, digamos que EPM también ha implementado, un poco lo decía ahorita, Janet de Plaza Mayor, y es que EPM y Plaza Mayor son grandes aliados en este momento, en tanto tienen la instalación de esos paneles, por ejemplo. Entonces, Janet, también cuéntanos un poco desde Plaza Mayor, ¿cómo ha sido ese movimiento social o más bien esa apropiación de ese espacio? Y también un poco porque yo entiendo que esta instalación de este nuevo sistema un poco también sirve como ejercicio de venta para esos eventos, ¿cierto? Que uno, digamos, salir a un evento de Plaza Mayor y saber que un poco está ayudando o se está iluminando con ese tipo de energía, creo que es una decisión de compra, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Hernán, como ahorita lo comentaba, para nosotros EPM ha sido un gran aliado, y también te quiero contar, Joan, que nosotros hacemos parte del distrito térmico, entonces aquí también estamos trabajando todo ese ahorro de energía que las empresas pues realmente deben apuntarle. Y que yo Perdón, Liliana, y les aclaro, el Plaza Mayor está conectado al distrito térmico que teníamos un piloto del edificio desde el 2004. Digamos que fue el primer piloto que hubo de esa tecnología, fue con Plaza Mayor desde el 2004. Sí, y de verdad que ha sido un sistema muy importante para nuestros espacios, porque ahorita se los comentaba, nosotros tenemos más de 70.000 metros de área aquí en Plaza Mayor, y ustedes podrán imaginarse cómo son esos consumos acá de energía. Entonces, es por eso que seguimos avanzando, innovando en todos los proyectos que tengan que ver con energía renovable, con todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad de nuestra empresa. También apuntamos a los tres pilares fundamentales, que es la sostenibilidad social, financiera y ambiental. Pero más que eso, Plaza Mayor se vincula al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los tres objetivos que van enfocados a la conservación y preservación del medio ambiente, como son el objetivo de energía asequible y no contaminante, el objetivo de acción por el clima y el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, nosotros desde Plaza Mayor seguimos avanzando. Ahorita también les contaba que hoy estamos en la implementación de nuestra segunda fase de nuestro proyecto de energía fotovoltaica, el cual esperamos poder culminar con éxito este año. ¿Y cómo lo hemos representado en nuestros clientes? Solo con la parte financiera. Nosotros bajar ese costo tan alto que teníamos en el consumo de energía, hoy se ve representado en nuestras tarifas, que son unas tarifas competitivas en el mercado. Bueno, muy bien. Y ya se nos agotó el tiempo realmente, porque fue muy corto. Pero yo sí quisiera que finalizáramos cada uno con una reflexión también desde el lado personal, también desde sus profesiones y desde su quehacer, pero también desde la organización que hoy están representando, y es un poco cómo estaríamos en unos años si no adelantáramos las acciones que ustedes adelantan en este momento, ¿cierto? ¿Cómo estaríamos en unos años si de pronto no utilizáramos tanto el transporte público o en las empresas no hubiéramos implementado energía solar, por ejemplo? Lina.
Bueno, como tú lo dices, también con el transporte público, el transporte eléctrico que nos ayuda a mejorar también de alguna forma esa mitigación a esa contaminación que tenemos. Yo lo que hago y lo que les quiero invitar es que sigamos innovando. Tratemos de buscar esas nuevas formas de hacer las cosas para que siempre entreguemos lo mejor de nosotros y busquemos esas alternativas, siempre para tener una recuperación de la energía y en vez de consumir más, seamos unos productores o lo miremos de alguna forma eficiente. Entonces, aquí la palabra que yo les traigo es para que sigamos mirando e innovando en este aspecto. Hermano. Bueno, con respecto a los distritos térmicos, digamos que los distritos térmicos realmente son unos proyectos típicos de la eficiencia energética en el cual la sostenibilidad juega un papel muy importante porque son proyectos de muy largo plazo, de 30, 40 años, en los cuales se confluyen varios aspectos. Primero, pues se beneficia mucho el cliente porque tiene unos ahorros, se beneficia el ambiente porque el ambiente, pues digamos, tiene uno, nosotros dejamos de tener los gases de efecto invernadero y fuera de eso tenemos un ahorro de energía entre el 20 y el 25%. ¿Esto por qué es importante? Porque mire que le vamos quitando, de esta forma le vamos quitando presión también a más producción de energía. Los distritos térmicos creo que son una alternativa muy, muy, muy eficiente, ¿cierto? Los clientes no tienen que hacer inversiones en muchos años y entonces, como les digo, son proyectos que deberían impulsarse más porque realmente son, digamos que concluyen todos los aspectos y fuera de eso, lo más importante es que le aportan al cliente, ¿cierto? Es decir, los clientes ven los ahorros. Entonces, concluimos en todo esto y pienso que esos son los proyectos que la ciudad debe seguir buscando y debe seguir apalancando, porque realmente son proyectos de ciudad, como lo expliqué al principio. Muy bien, Janet. Bueno, mi recomendación también es a todas las instituciones, a todos los líderes que están al frente de las grandes empresas e instituciones, es a trabajar por la preservación y el cuidado del medio ambiente. De las empresas podemos aportar con todos estos proyectos que lo que buscan es sostenibilidad en las instituciones, con lo que además estamos preservando, estamos garantizándole a nuestras generaciones futuras un buen clima, un buen ambiente y que si no, esos recursos naturales, no solamente en energía, sino que también en agua. Entonces, desde Plaza Mayor vamos a continuar trabajando en esos proyectos innovadores para poder seguir generando esas eficiencias económicas a la empresa. Súper bien. Y por último, entonces, Carlos. Joan, la transición energética no es una opción para la humanidad, es la única alternativa que tenemos para salvar realmente el planeta. De eso debemos hacer conciencia a cada uno de nosotros. Tú tocaste un tema que desafortunadamente no lo pudimos tratar a fondo, que es precisamente la movilidad, porque la movilidad es quizás la que más aporta partículas de CO2 a la atmósfera. Y ahí es, empezamos a hablar también de lo que es la transición hacia la movilidad sostenible. Diario que hablemos de un proyecto de envergadura social a nivel de sostenibilidad, toca precisamente la problemática de transporte. Esa transición hacia esa movilidad tiene que empezar precisamente hacia la necesidad de implementar transportes masivos, ojalá todos eléctricos, ojalá algunos que se muevan con energías renovables. Y de ahí saber que el individuo, la persona de a pie también puede hacerlo a través de la movilidad sostenible, que no solamente son sistemas eléctricos, sino que ahí hablamos también de las bicicletas, hablamos de los senderos peatonales, pero sobre todo pensar también en que también hay que cambiar todos estos vehículos que tenemos, las motocicletas y los vehículos, y Esposolar inclusive anda bastante adelante. Nosotros diseñamos nuestro propio vehículo eléctrico, la semana entrante inclusive nos lo entregan ya pintado, finalizado. Es un aporte que queremos hacer desde Esposolar, mostrando que la transición sostenible no tiene por qué ser ni tan costosa, ni tiene que demorarse tantos años a como está proyectado, que primero hablábamos del 2030, ahora se ha ido prolongando más hacia el 2040, y yo creo que hay que acelerar esa transición.
no tiene por qué ser tan costoso, hay que romper muchos paradigmas, y obviamente eso va a traer otra necesidad, que es empezar a generar y a triplicar el sistema o la capacidad energética del país, pero hay que hacerlo precisamente con energía renovable. Entonces, mi llamado desde la institución es esa, que seamos más conscientes de lo que podemos aportar cada uno como seres humanos para mejorar este planeta. John, yo quiero anotar algo ahí sobre la movilidad sostenible. Recuerden que en EPM la movilidad sostenible no solamente se relaciona con la energía eléctrica, también la movilidad sostenible está asociada con el gas natural. Recuerden que el gas natural todavía es el energético de la transición y por muchísimos años seguirá. Todos los países siguen con su desarrollo de vehículos a gas natural. Ahora que se viene el GNL, ¿cierto? Para grandes distancias, entonces, para que tengamos en cuenta que también el gas natural, digamos, hace parte de esa gran estrategia de movilidad sostenible en nuestro país. Yo creo que ahí, Carlos y Hernán, nos debemos como una conversación posterior a la movilidad sostenible, sí. Además porque creo que es una opción que casi que debemos y tenemos que tomar, porque nuestra geografía como Valle de Aburrá estamos como en un tazón, no hay un ventilador, como yo le decía alguna vez, no hay un ventilador gigantesco que logre sacar toda la contaminación, sino que son unos cambios de raíz que tenemos que hacer con esos contaminantes que son los vehículos que liberan tanto CO2 al ambiente, y pues que creo que habrá que echarle mucha lupa y que ya pues muchas organizaciones lo están haciendo. Hoy desde Plaza Mayor, Expo Solar, el Metro de Medellín, pero después incluso en las casas de ustedes, en los vehículos de ustedes, y yo creo que todos son parte del cambio. Muchas gracias a todos entonces por acompañarnos en este espacio. Nos vemos en un próximo ciclo académico del Museo del Agua EPM. Ya hasta el próximo año, digamos que este es el tercer ciclo académico que vemos este año. Ya hemos tenido otros dos en el pasado, donde hablamos de disponibilidad de agua en Colombia, y en un primero donde hablamos sobre esos aspectos generales de lo que era cambio climático y resiliencia ecológica. Muchas gracias nuevamente, entonces feliz tarde para todos. Recuerden que este fin de semana entonces tenemos toque de queda en Medellín y en varios municipios de Antioquia. Guarden a sus pequeños en casa, cuidémonos todos de el COVID-19, y pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias a todos. Joan, un segundito. Gracias. Quisiera realmente invitar al Metro de Medellín para que el 2021 sea uno de nuestros expositores con esta novedad que nos expusieron hoy de los capacitores. Es muy novedosa. Plaza Mayor pues es nuestro recinto ferial, entonces no hay que invitarlo, solamente felicitarlo por el mensaje, y EPM es nuestro patrocinador. O sea que nos falta en el estado al Metro, y espero poder exhibir esos capacitores. Gracias. Muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Gracias. Bueno, hasta gracias. Luego. Hasta luego, hasta gracias. Muy bien. Saludos. En el 2000 se le daba cierre al siglo XX. 100 años en los que el hombre llegó a la luna. Gabo obtuvo el premio Nobel de Literatura y se derribó el muro de Berlín. En nuestro país se le daba un nuevo inicio a las negociaciones de paz. Juan Pablo Montoya se convirtió en el primer colombiano en ganar las 500 millas de Indianápolis. Y María Isabel Urrutia obtuvo la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Entre los muchos nacimientos de ese año, hubo uno que ocurrió el 10 de agosto y que hoy deja ver a una institución alegre, emprendedora y con un fuerte sentido social. Sí, ese día nació la Fundación EPM como una manera de fomentar el desarrollo de las comunidades en las que el grupo EPM tiene influencia. Como todo el mundo, tiene aficiones. Nosotros nos hemos convertido en coleccionistas, coleccionistas de sonrisas. De esas que se dibujan en los rostros de comunidades en las que un tanque de agua se convirtió en la mejor excusa para una transformación social y urbanística. O las otras, esbozadas con pinceladas de alegría en las caras de pequeños que por primera vez disfrutaban de agua potable en los centros rurales en los que se educan. Sonrisas y más sonrisas. De las curiosas y desprevenidas que se acercan al conocimiento, a la tecnología y a una amplia oferta programática en la biblioteca EPM o el Museo del Agua. Hay sonrisas de clima caliente y sonrisas de clima frío, a las que llegamos con nuestros equipos de profesionales para encontrar juntos nuevas formas de relacionarse con el entorno. Hay sonrisas que bailan, otras bulliciosas y otras tantas matizadas por los acordes de la música. Las sonrisas siempre serán el lenguaje de la alegría, pero también del trabajo bien hecho y del sueño de hacer del mundo un mejor lugar para vivir.
Desde la Fundación EPM y con la mejor de nuestras sonrisas, te decimos gracias por ayudarnos a abrazar historias durante 20 años.